El cerebro. ¿Qué hay de comida rica? Rica, yo me llamo Rebeca. Caldo de res. Caldo de res. Ya tengo rato, no come caldo de res. Uy, la vaca. ¿Mira? ¿Por qué dice Jordi caldo de res? ¡Caldo de res! ¡Caldo de res! Lo molesto y le digo, ¿qué vamos a comer de caldo de res? Cuando en realidad no lo es. Amigos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Miren. Bien, un panqueque. Era un poco de más. Bienvenidos a la cocina de Gigi. Ah. Donde vamos a ver que hay comida típica, hay mole, hay pacaya, juela, hay de todo un poco, hombre. Yeah. Vamos a comer menudencias. Menudencias de pollo. Menudencias de pollo. No de vaca, pues no de pollo. Vamos a comer menuditos, qué rico la verdad. Entonces, ¿qué? ¿A quién vamos a saludar hoy? ¿Jordi? A la familia Rey. A la familia Reyes. ¿Y a quién más? Hola, Gisela. Te traigo una sorpresa buena. Esta es mala. ¿Por qué no has venido a darme la dona? El Jordi me dijo un día, recoge ese cepillo y lo lavas, mira. Me dijo un día, me dijo así como que es un niño, la verdad, pero como que su mente está muy alterada. Papá, ¿por qué no llamamos a la familia Silva que venga? Porque ya me mintió mucho. Ay, pero está bravo. Está Jordi, bravo. ¿A quién más hay que saludar? A nadie más. ¿A nadie más? ¿Seguro? Ya dijo la tía Flor, a la Gisela. No, a la tía. No, a la tía, yo sí la hice, yo lo hice. No, a la tía Flor. Es mentiroso ese güiro a su temprana edad. Bueno, pues. Bueno. A la dice la tía Flor también. Bueno, pues, Jordi. Ya está mal. Pues sí, ese Jordi me dijo que me quedé así como que. No, como quiera, es un niño, pero vamos a que él no se le olvidan las cosas. Uno a veces lo dice de broma, miren. ¿Cuántos de ustedes han comido cabeza? Qué bella expresión, ¿ve? Hígado. Hígado. Va. Menuditos de puro pollo, ¿ve? Chiquísimo, por cierto. Estos son como hígados. ¿Qué calidad más cuando recientemente estás torteando, va? Más cuando a Jordi se le da la molleja. ¿No quiere? ¿Yo? Cuenta tres. Uno. ¡Es mía! Dos. ¡Me encanta! Mire. Y más que fui a traer leña. ¡Ja! Esa leña. ¡Arr! Ya está, ya no. No, esas son las pesar, del almendro. A pesar de que está abierto, aquí veo hoy como que no está el aire, ¿vale? No, no hay. ¡Ja! Se siente el vapor, pero tremendo. No hay aire. Eso de que está abierto y ahora si tuviéramos así como está aquí, vea, como teníamos antes. Cerrado. Por miedo que se roben algo, ¿te acordás? Sí. Mi papá, yo me acuerdo que cuando le robaron a mi papá el teléfono rosado. Es verdad. Y ese era mío. Ellos me dijeron, yo te lo voy a dar cuando crezca. El Aren está desobedeciendo mucho. ¿Oíste? ¿Viste, mamá? Vaya Aren, vaya Aren. Hoy sí tenemos lleno aquí, mire. Sí. Ah, sí, porque a veces nos da sorpresa la energía, el energía, ajá. La energía, la luz, como se le llame. Hoy compraron un... ¿Hay agua? ¿Quiere agua? No sé qué compraron para la luz. Ah, no. Energizante. Allá lo tienen, ve. Uy, chicas, sé que ahí va a haber luz de gratis. ¿De gratis, será? ¿De
sorpresa. ¿Quiere agua? Ah, así me salen a mí. ¿Quieren agua? Así me salen. ¿De dónde? Le salen a don Boris así. Chica, chica, doña Chupis. Chupis. Aren, ahí estás tomando agua. Ah, ese Aren. Día a día se la no, pues. Mira. El río he tomado cuando venimos pura carrera con la vaca. Miren, esta la molleja, ve. Vaya, ahí déjelo, pues al ratito vamos a estar sacando la comida. Y otra lo de la mochencha. ¿Ah? La molleja. La otra vez. El Aren quiere la mochencha, dice. ¿Quieres a la chencha? Mami. ¿Qué es eso, la mochencha? ¿Qué significa la mochencha? En la mochila azul. Saludos cordiales para la familia Reyes. Sí, así dijo el tío Borges. Uh-huh. Es verdad. Y a la familia González. Eso. Eso, Jordi. Ya va aprendiendo. ¿Y qué más? Ajá. Te voy a pegar. No me acuerdo. Siéntese. Siéntese. ¿Qué, mi amor? ¿Y si matamos una gallina porque coma el Jordi? Y le damos la pechuga. La pierna. ¿Cómo sería esta pechuga? ¿Cómo? ¿Cómo hace la boca? Boris vino de un viaje que le salió. Fíjense que yo ahorita vengo de... Me viene allá a torcer, la casualidad que cada vez que yo voy a torcer. Yo le agradezco mucho a Dios a ustedes porque... Ah, que a mí. También a vos, ¿saben por qué? Porque me salen días de trabajo y vengo a mediodía justamente cuando la Rebe está torteando. Y yo a llamarle iba, pero... cuando él me llamó. Venimos de Tiquizate. Fuimos a Tiquizate a llevar unas personas. Y la verdad, ustedes, qué calor está haciendo. Yo nomás, a mí me gusta ocupar mucha manga larga porque no me quemo casi nada. Y me siento muy bien así porque cuando uno, por ejemplo, a veces se le da la casualidad de sudar algo. Por ejemplo, yo soy muy sudorativo. Soy una persona que sudo bastante y no me gusta como que me miren sudando. Que es lo normal, pero no está bueno. Como que da algo así de cosita. Como que si va a decir la gente que estás nervioso. Ajá, exactamente. Pero es por el puro calor. Entonces yo hago, pues, vengo, me cambio, ya estoy. O me baño, ya estoy de nuevo, ¿va? Entonces, uno, cada quien sabe su manera de ser y de lo que le gusta. A lo que yo voy, que venimos justamente, claro, mi esposo está torteando. Boris dice que se baña cada 2 días. Ajá. Venimos y mire, ya me lavé las manos. Hasta agarra conmigo. Tortillonas grandes. Yo estaba comprando hoy tortillas en la mañana, pero esas tortillas ya no tienen gracia. No desayunamos. Ya no. Solo el Jordi se come de esas tortillas 2 quetzales, va. Wow. 2 quetzales, es muy chiquita la tortilla, hombre. Ajá, y la otra vez estaban diciendo que es normal de que esté caro el maíz porque me quiera estar caro. Ajá. Y me dijeron también de que por qué no pasé la receta del pollo en amarillo. Lo vamos a hacer. Otro día lo voy a hacer porque ahora iba a hacer así los menuditos. De hecho, se puede también. Amarillo. Oh. Gisela me llamó también, estuvimos hablando, saludos para ellos. Ahora este sí es pura agüita, nada más el de sal. No, ese es puro caldito de sopita. Blanquito. No, solo le eché sopa. Oh. Le eché tomate, cebolla y su sabor. Y la sal. Solo eso, dice así sencillo. Ajá. Como cuando se hace caldo de gallina y para que se sienta solo el saborcito. Eso, y le echo hierbabuena. Vendemos galones, ¿ve? Próximamente vamos a estar vendiendo galones. Más galones de agua. ¡Mi amor! ¡Beso! No, la zafra. Terminó. No, ya está casi por terminar. ¡Ah, mire, qué lindo!
se va la zafra para United States. Un saludo especialmente para mi hermano. ¿Y mi hermana? No, de hecho mi hermano es que él estuvo en eso de la caña. Ah, ajá. Pues mi hermana tal vez algún día va a venir a echar una vuelta y se va Dios a ir a la caña. Se muere. Se va a ir, si quiero solo comer una gallina a la caña. De que venga aquí, que venga, pero que vaya a comer libre. Si quiera ir a comer una gallina al cañal para que vea cómo se siente este solito y bien rico. Uy, no, y le digo, por ejemplo, mi hermano estuvo tanto tiempo trabajando en la caña que yo por eso les digo que yo les doy gracias a Dios porque aprendí un poquito a manejar ya. Y eso me ayuda que pues ya no me vaya tanto al sol. Bueno, mi amor, ¿dónde se vino? Mira, sus dos piochas. Piochitas. Quiero ver. Abra la boquita. Guapo. Que el día está más grande cada día. Dios, mi amor, mira, le gusta jugar el agua. Ay, Dios, cállate. Chamo agua. Agüita. 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 Hasta la próxima, agüita.